En este momento comienza Bikers Crew Podcast. Hey, 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 qué tranza banda, sí, bienvenidos a Bikers Crew. Un martes más, un fin de semana, no sé cuándo lo estén viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo me presento, yo soy Resorterón. Recuerden que me pueden seguir ahí en Instagram. Pueden seguir la página, que estamos en Facebook como Bikers Crew Podcast. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos a Ray de Bad Monkeys Motoclub. ¿Qué pedo, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Mira, aquí, compartiendo un rato con ustedes, hermano. Gracias por la invitación. Eres invitado, cabrón. Cuando gustes, cabrón. Si hay igual más capitanías. Que tienen más capitanías, ¿no? Que claro. Están. No sé si Bad Monkeys nació de Zacatecas. Sí estaría chingón que nos platicaras. Pero primero déjame presento acá. ¿Qué pedo, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Saludos, amigos. Una vez más en otro Bikers Crew. Uno muy especial. Me tocó con un invitado de un crew muy grande, la verdad. Bad Monkeys, Ray, un gusto, hermano. Trae una máquina muy buena, muy potente. A ratito que nos hable un poquito de ella. Pero pues saludos a todos. Ya saben, aquí vean la predicción en vivo. Y para los que nos ven al ratito en Spotify, pues saludos. Exacto. Bueno, Ray se aventó 150 kilómetros para venir a hacer Bikers Crew Podcast. Viene desde Ixtapan de la Sal. Y pues no mames, o sea, fue un desmadre que ya lo teníamos planeado desde hace como 2 semanas. Se pudo ajustar el tiempo, tanto de ellos como de nosotros. Y bueno, estamos aquí y pues encantados de que hayas venido, hermano. Gracias, hermano, gracias. Pues un saludo para todos los Bad Monkeys a nivel nacional. Todos los capítulos que ahí nos están siguiendo los carnales ahorita. Desafortunadamente algunos por su chamba de aquí del capítulo de Ecatepec, Toluca, no pudieron venir, pero bueno, ahí están siguiéndonos. Y pues varios camaradas que ahí tenemos sobre la carreta. Oye, hermano, ¿dónde nace Bad Monkeys? Porque veo que dice ahí Zacatecas, ¿no? ¿Nace en Zacatecas? Así es, hermano. Bad Monkeys nace precisamente como una reunión de amigos motociclistas, pues comandados por lo que es mi carnal Sober, y mi carnal Gumaro. Empezaron ahí en Zacatecas. Y pues bueno, carnal Sober se dedica a todo este rollo del turismo, de la gastronomía, este rollo. Y por cuestiones laborales se muda a la península de Yucatán. Okay. En Yucatán pues empieza él a trabajar, a rodar, a cotorrear. Y pues empieza a abrir lo que son los capítulos de Peto, Quintana Roo, Mérida. Y pues bueno, Gesel-Chacán, Campeche. Y posteriormente pues bueno, surgen los capítulos de Veracruz, en su momento Saltillo, Chihuahua. Y pues bueno, la onda aterriza aquí en el Estado de México, con lo que fue el capítulo Ecatepec, el capítulo Toluca, y pues su servidor como nómada a nivel nacional. Estamos como asesor y consejero nacional, digamos que una variante del sargento de armas. Pero en este caso quisimos darle esa variante. Esa variante en jerarquía, ¿no? Pero que a final de cuentas sigue siendo sargento de armas, ¿no? Así es, mi hermano, sí, sigue siendo esa función de gestionar, de mediar, de pues evitar que a veces conflictos internos pasen a mayores, ¿no? Y también a veces pues hacer sugerencias, retroalimentaciones a los carnales que pues bueno van empezando y que pues bueno la mucha experiencia que llevamos montados en la máquina pues nos permiten compartir. Se me olvidó también ahí mencionar a nuestros carnales de Jalisco, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y lo que es Tula, Hidalgo. Y ahorita pues bueno, con todo este rollo de la pandemia, quedaron parados dos capítulos ya internacionales. De hecho ya hay pláticas con lo que es la John Francia y lo que es Colombia. Sin embargo pues bueno, el motociclismo europeo es un poco diferente al norteamericano, entonces pues bueno, se quedó parado ese asunto, pero está en planes de volver a retomarse. Qué chingón. ¿Cuánto tiempo lleva Bad Monkeys cuando nace? ¿Tú eres fundador o tú te agregas después? Fíjate, mi hermano, que el motoclub, si no mal recuerdo, digo, a ver si no la cago y si no, pues ya ni pedo, ya me mentarán la madre. No recuerdo si fue 2004 o 2014, la verdad ahí sí me pierdo con los datos históricos. Y pues bueno, yo entré por invitación. Digamos que tuvimos 2 temporadas, dos temporadas donde, pues como en todos lados, hay bajas, hay altas. En su momento pues tuvimos muchas bajas, de hecho desaparecieron algunos capítulos, gente de esos capítulos se fue a formar otros clubes, que digo, la verdad pues cada quien su rollo, cada quien su onda, pero más que pues estar enojados, hasta estamos agradecidos porque nos va mejor. Entonces pues yo entré precisamente como parte de esta primera temporada y parte de esta segunda temporada por invitación. Ahora sí que habrá gente ahí del otro lado del monitor que está en contra de los reclutamientos, porque dicen, bueno, es que no es como en la policía, ¿no? Que vamos a pegar un volante y agrégate, ¿no? Fue invitación en su momento por parte de una persona que fue presidente del capítulo Toluca, era con quien yo me, digamos, me reportaba por la cercanía de Toluca con Ixtapan de la Sal. Pues ya, esa persona igual, como les comenté, desbancó ese capítulo. Se fue con los elementos a hacer otra onda, pero pues bueno, la gente que está ahorita al mando, que es mi carnal Cachas, Pollo, Zeus, Poncho y varios Ángel, mi carnal el Capi, el Capi Beto, que es de las últimas adquisiciones, por decirlo así, y ahí vamos trabajando. Chingón. Oye, ¿ahorita están admitiendo todas las máquinas o cuál es el... no sé, una de las reglas para que lleven su máquina, para que puedan asignar algún tipo de acceso a Bad Monkeys? Fíjate que en ese tema, hermano, no somos exclusivos, no somos clasistas, no somos elitistas. Yo podría decirte que a nivel nacional somos alrededor de 5 máquinas medianas grandes. Obviamente la gente de Chihuahua pues está un poquito más reforzada en este aspecto por la cuestión de que tienen más cerca la frontera, son máquinas más económicas, pero en realidad la mayoría de mis carnales traen máquinas ahora sí que de cilindrada básica 125, 250 y pues bueno, aquí ha habido de todo, ha habido gente que como tu servidor que empezó con una Rebel 250 y pues bueno, se me dio la oportunidad, gracias a Dios, gracias a mi trabajo, el poder ya darle el salto a Harley, pero fíjate que me divierto más haciéndola a veces con ellos cuando hemos rodado, me divierto más yendo de barredora, de ala, que tal vez ir con un contingente de máquinas grandes que vas estresado, no disfrutas el camino, hay gente que le atasca más, entonces por lo regular. Entonces, la verdad es que el motoclub no se cierra a la invitación igual para la gente que quiera agremiarse en los diferentes territorios que estamos. Con todo gusto, ahí estamos. Y también cómo nos pueden contactar, mediante por Facebook, Instagram, en cualquiera de los capítulos. Claro, tenemos una página central que es donde subimos las evidencias de todos los capítulos, que es Bad Monkeys MC. Y pues bueno, también por ahí tenemos la página del capítulo de Ecatepec, del capítulo de Peto. Ahora sí que le ponen Bad Monkeys MC y ahí les va a salir todas las redes sociales. Chingón, carnalito. Pues bueno, también para las personas que dicen ¿qué es barredora? ¿Qué es un ala? Básicamente es esa máquina grande que va pastoreando también y va checando que todos vayan de forma correcta. Se encuentran, depende de la rodada, qué tan larga, qué tan grande sea, pueden haber de 3 a 4 barredoras, las cuales se comunican entre ellas. Puede ser la que va desde la cola hasta enfrente o que se van conectando entre ellas. Va la rodada yo creo que ¿qué te gustaría? Unos 80 kilómetros por hora y la barredora pues puede alcanzar esas velocidades y hasta más, ¿no? Hasta 120, 140, 180. Lo que hace es que va desde atrás hacia adelante, se comunica con la siguiente barredora, dice, no, todo bien, todo en orden, sigan. En dado caso de que alguna máquina falle, que haya algún desperfecto, que ya detuvieron el convoy por completo, la barredora se encarga de avisarle a la siguiente y pueden detener el convoy por completo. ¿Es de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, hermano. Sí, la barredora tiene esa función de ser un monitor, ser una guía, ser los ojos traseros de la punta. Y efectivamente darle seguimiento a los carnales que pues apenas van agarrándole la onda, porque pues no es lo mismo rodar en solitario que adaptarte a las habilidades pues de 5, 6, 7, 8, 10 carnales, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, ahorita aventamos una rodadita corta de ahí de Toluca o Coyoacac. El sábado pasado de ahí de mis carnales de Cholocos MC de Coyoacac, de mi carnal Ventura y Elix Sánchez. Les mando un saludo, carnales. Muy chingonas las carnitas del sábado. Y llevábamos a mi carnal Ángel de Toluca, que pues apenas también está agarrándole la onda, mi carnal el Capi. Y pues bueno, es cuestión de que ellos se fueran entendiendo. En este caso pues rodamos mi carnal Zeus, que con él ya hemos rodado el año pasado rodamos dos ocasiones, rodamos al estado de Hidalgo, a lo que es el área de los balnearios, con el capítulo Ecatepec. Y este año pues ya se aventó una rodadita más medianona. Nos fuimos a lo que fue Tecolutla Veracruz a finales de mayo. Bien. Entonces pues ya con mi carnal Zeus ya hemos rodado en la carretera, entonces ya nos entendemos un poquito más. Igual con mis carnales de Ecatepec, que ellos sí, la verdad, tienen más experiencia en ese aspecto, entonces también ahí con ellos sí le tenemos que meter un poquito más de poder al acelerador. Muy bien. Oye, hermano, qué bueno que vienes como nómada, porque así entras justito en el tema que tenemos pendiente, ya que es esa diferencia que encontramos tanto en autopistas como en urbes grandes, ¿no? Como en ciudades con un conglomerado enorme de capitalinos, güey, y que tienen una pinche vida ajetreada, que es una gran diferencia de los que vivimos tal vez en el estado, en un pueblito, güey, y que vamos a un aspecto más urbano. Era lo que platicaba precisamente fuera del aire con Cato, que es un desmadre, güey, porque vivimos tantos en la ciudad que estamos estresados, estamos atareados, vamos con el tiempo encima, y más aparte salimos tarde y pensamos que la persona de enfrente es la que tiene la culpa, ¿no? Cuando tú no saliste a tiempo. ¿Qué recomendación le podemos dar a esa banda que, por ejemplo, bueno... Y más que nada, esa diferencia que hay, ¿no? Porque venías de camino, te aventaste 150 kilómetros de camino, y yo creo que de autopista no tuviste mayor problema. Ninguno. Y lo que me comentabas, que justamente ya entrando a la ciudad, es donde empiezas a tener broncas con el servicio público. Sí, claro. Pues bueno, el primer aspecto a considerar, yo creo que es algo que muchas veces como motociclistas no lo vemos, es siempre andar a las vivas, subirse a la moto con la mente despejada, con el corazón contento, porque de tu actitud depende. Ay, acabas de decir algo bien chingón, cabrón. Me partió el alma, güey, con el corazón contento, güey. Es así, es algo bien chingón, güey, porque no mames, o sea, súper paréntesis, ¿no? Te subes a la moto muchas veces y dices que tengo que llegar, y le echas huevos y dices, no mames. Sin embargo, si vas con el corazón contento, con que dices, a huevo, o sea, tengo que llegar de punto A a punto B, pero vas feliz, disfrutando el pinche camino, disfrutando el aire, hasta la pinche llovizna te sabe chingón, güey. Sí, claro. Al final del día, pues se entiende que hay gente que la motocicleta es un medio de transporte, es un medio, su modus vivendi, y pues al final del día no se disfruta, ¿no? Los que lo hacemos tal vez un poco más por cuestión de hobby, por cuestión de placer, yo creo que deberíamos hacerlo así. Pasa mucho que a veces vamos con un mil de cosas, y no disfrutamos como tal el paseo, ¿no? O sea, una rodadita banquetera, una vueltita mediana, una vueltita larga. Entonces, el primer paso es ese, súbete contento a la máquina. Ahorita venía yo también haciendo ahí algunos pensamientos. Hazte amigo de la carretera, hazte amigo del camino, porque tanto el camino es como un volado, tanto te puede llevar como te puede tirar. Ay, cabrón, sí. Hasta escalofríos me dio, güey. Incluso mencionaba algo muy importante, lo de... Bueno, la última vez que yo vine al Bikers Crew, todavía no tenía la moto. Estaba emplacándola. O sea, ya tenía la moto, pero sin placas. No sé si recuerden. Actualmente ya tiene placas, ya la estoy sacando. Y fíjate que pasan varias cosas curiosas. A lo mejor ustedes ya con más experiencia, a lo mejor pues ya lo ven bien normal. Pero yo sí he notado unos cambios muy interesantes. Uno de ellos, cuando siempre que iba de copiloto, ya sea en carro o en la moto, era que yo veía las cosas demasiado rápido, por así decirlo. No importa la velocidad que vayas, tú ves las cosas pasar muy rápido. Y ahora que como tal cual, como el piloto, güey, como que tu visión se adapta a lo que estás viendo. Luego no me doy cuenta de la velocidad, pero sé que voy rápido, pero las cosas las puedo ver a mi alcance y te da la posibilidad de maniobrar. Es lo que le platicaba a mi chica, la güey, es que cuando estás ahí encima, tus pinches sentidos se maximizan. Escuchas mejor, ves mejor. Yo tenía un problema con las luces, que si veía las luces, no manches, me deslumbraban. Yo decía, no manches, yo no voy a poder manejar porque el día que una patrulla, una ambulancia o alguien me eche unas luces, me voy a quedar todo ciego, ¿no? Pero no, güey, o sea, tú empiezas a despertar tus sentidos. O sea, tú sabes desde el principio, así como mucha gente te dice que es bien peligroso, en cierta manera sabes el riesgo que conlleva llevar una motocicleta. Entonces tu cuerpo se adapta a ese tipo de cosas. Te digo, no mames, yo noté la diferencia así cañoncísimo de los primeros días de salir a rodar, ya sea al trabajo o nada más por placer. Notar la diferencia y lo despierto que tienes que estar. Y sí, la neta, se despierta un sentido así cañoncísimo que no estás al consciente de ello. Yo la verdad sí quedé extasiado ahorita empezar a salir con las motos. Yo no comprendía al 100 cuando decían, es que rodar es otra onda. Tú sales y te vas y te pierdes y te quedas en tus pensamientos. Y lo que dijo lo de tener el corazón contento, toda la razón, también es una frase muy buena, porque tiene toda la razón. O sea, hasta que estás encima de una moto y empiezas a hacer esas cosas, te das cuenta de lo importante y de lo grande que es este asunto de del motociclismo. Digo, yo sí lo sabía, pero no lo comprendía. Ahora que, y fíjate, yo siendo nuevo, relativamente unos 3 meses de empezar con las motos, ahora lo empiezo a ver y digo, wow, la verdad sí es una experiencia súper diferente, es una hermandad muy grande y pues te cambia la vida, la neta te cambia la vida. Y es que más que nada es como una concentración, te concentras en el pinche camino, te concentras tanto en escuchar tu moto, el motor, los ruidos externos, porque muchas veces hasta tienes que tener un pinche sexto sentido, güey, con el cabrón que ya viene pedo, que te avienta el carro y ya está, sabes, este cabrón me va a querer aventar, güey. Te mueves y lo dejas pasar, güey. Y muchas veces este cabrón no va a poner direccional. De seguro va a dar vuelta. Y te vas frenando. Le das el espacio también. Y muchas veces es algo que yo me he dado cuenta de que yo ya no volteo a ver los lados ni los lugares. Porque una vez le digo a mi chava, oye, aquí hay uno de comida japonesa. Ya tiene como 3 meses. Pero no te das cuenta porque vas manejando, tú cabrón. Vas en lo tuyo. Exactamente. Y es lo que he visto cañón, ¿eh? Yo me cambió la vida porque no solamente cuando en su momento practiqué lo de parkour y que decías que esto te cambia la vida, también el motociclismo, todo te enseña y siempre hay que aprender para bien. Y como lo dice el Rino, parece una partida de ajedrez. Luego debes de estar adivinando lo que va a ser el tipo que tienes enfrente, el que tienes a tu lado. Y peor cuando llueve, porque cuando llueve parece que todos se vuelven estúpidos. Sí. Entonces, si ya estaba difícil así, ahora lloviendo está peor. Sí, no, está más cabrón porque empieza a llover y parece que todo se les nubla en la misión. Si no te ven de forma correcta, estando en el sol, sí, todo chingón, güey, menos con lluvia. Entonces te tienes que ser visible y eso es un pinche pedo que está muy cabrón. Y más en, no sé, en un lugar tan ajetreado, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México. Es bien cagado porque hace el fin de semana salía a rodar a Izúcar de Matamoros y no mames, disfruté el camino, güey, chingón, cabrón. O sea, toda la autopista estaba chingona, estaba lloviendo y cuando llegué justamente a Izúcar de Matamoros dejó de llover, ¿no? Pero llegas a la ciudad y te empieza a aventar el güey que va en las, no sé, el mototaxi, güey, se te empiezan a meter. Es un desmadre porque ya no lo estás disfrutando. Entonces tienes que cambiar como de mood y ponerte otra vez más chingón porque ya no estás disfrutando la rodada, sino que ahora tienes que poner chingón para llegar a tu destino final, ¿no? Claro, fíjate que nos pasó algo interesante. Te comentaba de esta última corridita, les comentaba la última corridita larga que aventamos, bueno, mediana a Tecolutla. Me pasó ahí en Santa Fe. En Santa Fe, me agarró la lluvia un poquito ahí en Chapultepec y y pues lo que yo por lo regular hago es ir a una velocidad baja, direccionales prendidas y siempre ir visualizando, ahora sí que los tres puntos, ¿no? Izquierda, derecha y adelante, ¿no? Y en cuanto veo yo un encharcamiento, algo así, pues yo ahora sí que le hago aletita de gaviota, dicen por ahí, para que le bajen. No, hijo de su pinche madre. Pasó el güey, un güey de un Chevy, pinche carro viejo y feo, para acabarle de chingar. Y, o sea, me vio el güey. Y agarró y pasó, y con alevosía, el hijo de la chingada pasó sobre el agua y me bañó. Creo que ha sido de las veces que me ha entrado pánico. Muchos dicen, oye, güey, ¿no te da miedo, cabrón, cuando pasas al lado de un tráiler, rebasas un camión o algo así? Le digo, no, porque al final de cuentas, cuando le das acelerador para hacer un rebase como debe de ser, con cierta distancia sobre recta, lo disfrutas. Pero la verdad, esa vez que me ha tocado varias bañadas, la verdad sí, ahora sí que discúlpenme la expresión, se te suben los huevos a la garganta, porque realmente pierdes visibilidad del camino. Afortunadamente, las veces que me ha tocado estas malas experiencias de los enlatados, no ha habido carros por delante ni camiones, porque algo que tiene, y yo creo que muchos de los que están viendo el programa, que son usuarios de máquinas grandes, me entenderán que una máquina mediana, una máquina grande, es difícil de frenarla, y más pues mojada, ¿no? Sí, y con la velocidad que llevas, ¿no? La inercia, es todo un desmadre, porque el hecho de que te avienten la máquina y más aparte te echen agua, está de la chingada, porque pues uno, cuando vas en carro, pues todo cae en la carrocería, ¿no? Cuando vas en la moto, güey, todo te cae a ti, te avienta, cabrón, entonces tú ya sientes como ya está entrando tal vez en tus calzoncillos, güey, ¿no? te sientes mal, güey. La única esperanza es llegar a casa y darte un buen baño, y eso es así como la meta, llegar, ¿no? La cuestión es que antes de eso, güey, tienes que saber que tienes que manejar, güey, y tienes que llegar de forma correcta. Por ejemplo, a mí me pasaron 2 ocasiones, y a ver, ustedes ya tienen más tiempo en este business. El trayecto del trabajo a mi casa son 20 minutos a lo mucho, con un tráfico moderado. Si hay tráfico, digamos que se sube 10 más. Voy saliendo del trabajo, llego a donde dejo la moto y me dice el compa pues písale porque ya va a empezar a llover, ¿no? Y dije, pues va a llover, ¿no? Tranquilo. Era la primera vez que yo iba a manejar con lluvia. Agarro todo chingón, ya hasta que entro a la Zaragoza, pues conocen que Zaragoza es una arteria principal, Ciudad de México, estado, llenísima, y hay veces que hay que ir rápido tal cual, ¿no? Si no, pues ya fuiste. Lo primero que noté es que la lluvia te pega en la cara tal cual, o sea, sientes cómo te golpea la lluvia y pues te moja, en serio, te mojas mucho. No, yo no me di cuenta que tan mojado estaba hasta que llegué a mi casa. Pero he escuchado y he visto, por ejemplo, en grupos que dicen, no, pues yo me paro, yo me pongo en un lugar y me freno y me quedo. Otros, no, pues a mí me vale madres, yo agarro y me voy. Y nada, pues es que es de putos frenarse. Y nada, pues es que te estás jugando la vida. Entonces, pues cada quien tiene su opinión, ¿no? Yo en esa ocasión, pues la verdad, dije, tú sabes cuándo las cosas están dentro de tu control. En ningún momento dije, no, ¿y qué tanta experiencia tienes? ¿No? Y también qué tanta experiencia tienes, ¿no? Sí, esa era mi primera vez. Hasta eso no me la quise jugar y irme por una vía rápida, ¿no? Dije, pues voy aquí despacito y no voy a jugarme la alberga si me voy atrás de quien esté, ¿no? Pues te digo, yo llegué súper mojado. Fue la primera vez. En la segunda vez ya fue un poquito más, yo tenía ya más experiencia, porque algo que noté en mi moto que se patina un poquito cuando ya no es lo mismo, ¿no? Que si te necesitabas 2 metros para frenar, ya necesitas 4, por ejemplo. Entonces empiezas tú a notar las cosas de tu máquina, la empiezas a conocer, y ya en esa segunda ocasión yo ya sabía cuánto espacio necesitaba, ¿no? Necesito meterle tanto, necesito bajarle tanto, ya no hay tanto pedo. ¿Ustedes qué recomiendan esa experiencia? Es que ¿manejar o no manejar? Es que estás en la ciudad, güey. Y no mames, diario pasan un chingo de carros, güey. Y diario la selva de asfalto, güey, la está llenando los carros de aceite, güey. Entonces te cuesta mucho más trabajo frenar, güey, por toda la mierda que viene en el piso, güey. Yo siento que hay más agarre, güey, en la pinche tierra, güey, en la grava, güey, que en mucho asfalto que está en la Ciudad de México, güey. ¿Por qué? Porque está fangoso, está culero, nada más llueve tantito, güey. A su madre, güey. Sí le tienes que medir bien cabrón, güey. ¿Qué recomiendas entonces? ¿Manejar cuando esté lloviendo o mejor te paras y te esperas? No, 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 pues es que yo soy de manejar y llegar a la casa y me espera un baño calientite y un caldito de pollo. Pero sí manejar con un chingo de precaución, güey. Porque tú, desde que ves hasta el piso, se ve como de colores, güey. Brilloso por el aceite. Sí, pinche tornasol porque se ve el aceite, güey. Entonces, en esos momentos es donde sí tienes que agarrar el lado de la llanta. No lo recomiendo mucho, güey, de agarrar el lado de la llanta donde van los carros, güey, y agarrarle huevos, güey, y llegar, güey. Yo soy de las personas de que prefiero sufrir un poquito para llegar a la casa y disfrutar, que quedarme un rato debajo del puente. Pero hay un chingo de banda que sí también se queda debajo de un puente y está completamente permitido, güey. Pues sí. ¿Tú cómo eres, Rey? ¿Tú cómo eres, Rey? Pues mira, a mí me ha tocado bailar con la más fea. Me han tocado corridas donde es lluvia. Fíjate que hace un año, precisamente por estas fechas, nos tocó enchalecar a dos carnales. Nos fuimos a rodar allá a Hidalgo, a Leco Alberto. Y pues bueno, yo vi a mis carnales de Ecatepec ahí en lo que es la glorieta de Jorobas. Y pues bueno, nos tocó rodar de noche. Al siguiente día nos agarró una lluvia ahí en Tula de Allende, pero de esa que mi carnal el Diablo dijo: ¿saben qué, carnales? Vamos a parar tanto la rodada porque no se puede. Y cuando el Diablo te para es porque salgo, cabrón, no mames. No, el Diablo mi presidente. Sí, güey, por eso. Justo es a lo que iba. Sí, exacto, güey, eso es a lo que vas, güey. No mames, si hasta el mismo Diablo te dijo, bájale de huevo. Ya, mejor paremos. Dices, no mames. No, y fíjate que nos aventamos un tramo rodando ahí con otro amigo muy, muy querido del club, Karim de Cheroquis, Coacalco. Un saludo para ese cabrón que tiene ratote que no veo a mi cuate Karim. Y pues bueno, llega un momento en que es tanta la humedad que se te empiezan a entumir las manos, o sea, sientes pesado el viaje. Yo me vine rodando desde ahí, desde Jorobas hasta Ixtapan, pinche rodada de la muerte, fui a dar a las 4 de la mañana. Traía la Rebel 250 y se me ocurrió rodar por la Toluca Chamapa. No, un pinche frío de la chingada, mojado. Llegué a la caseta de la venta, ya te imaginarás ahí en la Marquesa. Sí. Che, frío de la chingada. De ahí, pues bueno, luego, para... Peor que vienes de un clima cálido, güey. Deja de eso, mi hermano. Para entrar allá al condado de Ixtapan, tomamos el Lerma Tenango. Y tiene algo que ahí, en el río Lerma, igual sube un chingo de humedad. Entonces, no, o sea, la verdad es que fue muy pesado. Esa fue una de las corridas que más le sufrí. Posteriormente me han tocado las que te comentaba de ahí de Tecolutla, que me bañó ese hijo de su pinche madre. Apenas hace 15 días nos fuimos con otros amigos de ahí de Calixtlahuaca, Calix Biker MG, de mi carnal Salcero. Regresamos y ahí en el puente de Calimaya lo mismo. Otro hijo de la chingada, por ir de pinche lucido con la vieja, madres. Y pues esta vez sí iba un poquito molesto, lo fui a alcanzar, pero pues un poco la prudencia también, porque pues no sabemos qué tipo de gente va enlatada. Sí. Yo iba con la intención de hacérsela de a pedo, pero le dije, carnal, le digo, nada más, más cuidado, güey, porque pues hay gente manejando. Te puedo matar, ¿eh? Muy bien, manita. Irving Guasón sí dice: saludos al carnal Ray desde la sede de Cozumel. Saludos, carnal. Aluz Zulte dice: saludos de Seattle para el club Bad Monkeys y en especial para el nómada de parte de su colega Luis Ángel Escobar. Dice también, saludos, Sina colega. Externa, saludos, Ray. Rincor Ernesto dice: saludos mi carnal Ray. Y también Daniel Escobar Rosales, alias el 100, dice: ya estoy pedo y no va a estar la moto. No me digas, es que contexto, le pasé a dejar la moto porque ya le hace falta un servicio, un cambio de aceite y algunas cosas. Me dijo, pues déjala, hermano, ahorita que acabe el programa va a estar la moto. Sí, a huevo, y ahorita puro... No, pues ya valió. Huevos, güey. Jesús Flores dice: saludos desde el Mogote, Guerrero, los tamarindos salidos... los tamarindos salidos de los Superbikers Ixtapan de la Sal. A huevo, saludos a Jesús Flores y chingón a todas las personas que están comentando. Rafael BM Acosta dice, saludos carnales. Saludos, primo. Dice, aquí presente, ese de Cozumel. Eso es de Cozumel. Vegeta, Bad Monkeys dice, eso es todo, Ray. Saludos, carnal. Pendientes. En Víctor Mazón dice, saludos, carnales, desde la sede de Cozumel, de Bad Monkeys, atentamente, en Fallas. Víctor Motobiker Vázquez, alias El Gecko, que está trabajando el cabrón. Saludos, hermanos, ando trabajando, pero tengo una hora libre. Saludos, hermanito. Nos haces falta de este lado, culerito. Y pues ya, vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos a esto que es Bikers Crew. Bikers Crew. Ya. ¿Tienes una idea y no sabes cómo plasmarla? Seriman es tu solución. Te ofrecemos artículos tales como playeras personalizadas, stickers, calendarios, tazas, gorras, tarjetas, lonas y todo lo relacionado a publicidad. Ya que si requieres de insumos de serigrafía, contamos con tintas, raseros, marcos, diluyentes, solventes, emulsión, así como el servicio de diseño, recuperado y revelado de marcos. Para más información, visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Seriman Chalco. Tú tienes la idea, nosotros la estampamos. Lex Lopes Consultores. Somos una empresa legalmente constituida ante las autoridades mexicanas, conformada por especialistas corporativos competentes en cada una de las disciplinas jurídicas, contables y fiscales. Nuestros resultados son nuestra mejor carta de presentación. Nos encontramos en la calle Virgen María a una cuadra de Plaza Senderista Paluca, dentro de Business and Trade World. Solicita tu asesoría a los números y al correo que aparecen en pantalla. Te esperamos. Synapsic, neuromodulación en adicciones y salud mental. Nos especializamos en estimulación magnética transcraneal, lo cual es altamente efectiva y nada invasiva, por lo que resulta ser totalmente segura. Por fin una solución al alcance de todos para problemas de neurodesarrollo, dificultades neuropsiquiátricas y padecimientos neurodegenerativos. Para mayor información, comunícate a los números que aparecen en pantalla o búscanos en Facebook como Castillo Ponce Emanuel. Salud mental, bienestar y calidad de vida. Synapsic. Muy bien, banda, pues regresamos y fuera del aire estábamos platicando de las pinches pedotas que nos hemos puesto. Pero hoy no hablaremos de eso. Seguiremos hablando. Oye, por cierto, dentro del motoclub tienen reglas para la banda que se exceden el alcohol. Sí, fíjate que voy a contar una anécdota y esta todos lo saben, pero fíjate que eso en lo personal me dejó mucho aprendizaje. Yo tuve el error de aventarme ahí esos maratones Guadalupe Reyes y tuve una diferencia. El Reyes Guadalupe, güey. Es todo el año, güey. 360. Sí, exacto. No, fíjate que pues la verdad, nos excedimos ahí en algunas declaraciones. Y pues ya estaba tomando muchas actitudes pues negativas, ¿no? Como siempre lo he dicho, no todos somos moneditas de oro, nadie es perfecto. Y pues yo tuve ahí una sanción. Tuve una sanción de estar castigado sin chaleco 3 meses. Me quitaron el chaleco. Más bien, yo lo di a resguardo ahí a mi carnal Cachas de Toluca. Y yo tenía que rodar, hacer 5 rodadas con el club, más kilómetros independientes. Entonces, pues yo me aventé ahí una rodadita en Semana Santa al pueblo de mi mamá en Veracruz. Nos fuimos de Ixtapan a Tuxpan el primer día. Segundo día de Tuxpan a Chicontepec de Tejada. Y pues el tercer día de Chicontepec a Tantoyuca, Veracruz, a 2 horas de Tampico. Anduvimos rodando ahí, pues sin chaleco. pero siempre con mis colores puestos en el corazón. Ya posteriormente, pues regresamos aquí al centro, estuvimos haciendo vueltas, salidas. Hubo una donde con mi carnal Pollo, Sergio Díaz de Toluca, acabamos pedísimos, acabamos pedísimos, pero todo bien, ¿no? Y en la presentación de Centinelas Metepec nos pasó algo bien chistoso. Yo ya iba para allá, yo ya iba para el evento, y misteriosamente se me poncha una llanta en la carretera. La llanta tenía 12 horas que la había cambiado, nuevecita. ¿Por qué misteriosamente? Sí, lo que iba a preguntar. Fue misterioso porque pasé todavía a echarle aire. Influyó tal cual. No, deja de eso. Yo creo que ahí fue castigo del patrón de arriba por saltarme las pinches casetas. Ya no lo vuelvo a hacer. Oye, madres, lo acabo de hacer ahorita. Oye, he visto un chingo de videos de que se saltan las casetas. Incluso hasta hay uno donde, o sea, ya un güey se la brincó y pues el de atrás yo creo que dice, ah, no, si ese güey sí, ¿por qué yo no? Y se empiezan a meter, ¿no? Y ahí están, ves que hay elementos armados ahí en las casetas, ¿no? Sí. Entonces llega un vato y se le pone enfrente y les valió gorro, güey. Les aventaron las motos y se siguieron así. Y he visto que luego hasta cuando se topan a motociclistas, hasta como que, ay, vienen unos güeyes de motos, ¿no? Vamos a ponernos bien. Y les quieren cobrar la caseta antes de... Fíjate que, pues yo creo que es como que un poquito más ya de conocimiento, un poquito más de maña. De hecho aquí, fue algo que lo que platicamos ahí en el último en vivo que hizo Lugo hace 8 días acerca de recomendaciones de rodar, acerca de este tema de las casetas. Te voy a decir por qué sí y por qué no. Sí es bueno pagarlas porque realmente el boletito, el ticket, de hecho aquí yo traigo mis tickets, para que digan que ahora sí pagué. Ahora sí pagué. La verdad es que sí, tiene cierta cobertura. Hey. Pero te voy a decir no por qué. Esa vez que nos regresamos de Tecolutla, regreso a esa vueltita. Recomendación para los que algún día vayan a ir a Tuxpan, Tecolutla, Cazones, Barra de Nautla, todo ese rollo, Tajín. Por favor, señores, carguen en Singilucan. En Singilucan carguen a tope. ¿Por qué? Porque la México-Tuxpan es una autopista de aproximadamente 2-3 horas de largo, no, donde están los puentes estos super chingones, los altos. Y el problema ahí es que esa autopista no hay nada, carnal. O sea, no hay nada. O sea, más adelantito ya en la caseta de Miahuatlán y no recuerdo la otra, ya empiezan a ver las tienditas donde el refresco, los sanitarios, pero para cargar nada. Máquinas chicas con un tanque lleno sin pedos llegan. Los únicos que me han platicado que la sufren son los de Sposter por los tanques chiquitos, pero hay que cargar a tope. Entonces, me regreso yo de esa vuelta de Tecolutla, me regresé yo solo, porque pues mis carnales tienen el bonito detalle de que se quedan más tarde y les gusta rodar de noche. Yo respeto, pero yo en lo personal no me gusta rodar de noche. Calculé mal mis consumos, porque de ida pues iba con la caravana, pues íbamos a un paso más relajado, pues ya solo, pues ya le metí la pata. Entonces me quedo sin gasolina, se me apaga la moto ahí en el puente de Huauchinango. Y ahí estoy como pendejo, marcándole a la asistencia del número que te da el ticket. Ah, la pinche asistencia, jamás. Tuve que aventarme una hora caminando, ahora sí que entre veredas para un pueblo, y de ahí subirme una combi para otra hora llegar a Huauchinango y conseguir gasolina. ¿Dejaste tu moto sola? La dejé sobre la carretera, hermano. ¡Ah, su madre! O sea, no había ni dónde ponerla, ni dónde, o sea, no había dónde hacerte. Entonces, ahí la experiencia fue que a raíz de eso ya cargo yo bidones cuando sí. Es una carretera que yo no conozco. Entonces, ese es, ahora sí que es como cada quien lo vea, pero sí hay algunas casetas, por ejemplo, te puedo hablar lo que es de la Lerma Tenango. Yo hasta me cotorreo a los operadores de la caseta, les digo, ¿qué tan mala fe nos tienen que escuchan una moto? Y salen los pinches los guardias. Ya todos se ponen, güey. Hay una filita, güey, para tapar. Fíjate que hace años nos comentaron una anécdota cuando se hacía el Jalisco en ruedas, hace añísimos, de un camarada, el Pimpón de Exiliados, mi carnalazo Pimpón de Exiliados, que es cabrón, se voló una caseta y lo fue a alcanzar el pinche federal. No. En otra ocasión, otro cabrón en el circuito exterior mexiquense rumbo a Jorobas. Otro cabrón igual con la maleta grande tiró un conito y pues le aventaron su multota de 500 varos, nada más porque según desmadró el conito. ¡Ah, su madre! Entonces, son como quien dice, hay gente que estará de acuerdo, hay gente que no. Me han comentado, por ejemplo, que ahí en las carreteras de Veracruz, como que la gente no quiere a los motociclistas, y han reportado hechos de que desde los puentes esos cabrones les avientan naranjas, papayas, madre y media. No me han comentado. Una ocasión me tocó a mí allá en mi condado, en Villa Guerrero, unos cabrones jugando, yo creo que pinches güeyes sin hacer nada, estaban jugando a aventar piedras. Yo en ese entonces había ido de la chamba en autobús y le tocó la pedrada al autobús. Entonces, a veces es riesgoso, y yo por eso siempre he dicho, mejor ruédale de día. Hay gente que le encanta rodar de noche. Yo he rodado de noche, pero la verdad es que no, como que lo dejo al último. Es que también depende, ¿no? Quién te toque. No estamos diciendo que solamente en esos lugares hay gente ojete, porque en la... Gente ojete en todos lados. Sí. O sea, gente culera hay en todos lados, así como malos motociclistas. Y en Perote, Veracruz, también me tocó que me paré, la verdad, tenía un chingo de sueño y unas ganas tremendas de miar. Entonces, a todos nos pasa, mi hermano. Entonces, me bajo y justamente cuando estoy regresando me estoy estirando. Y dice mi novia, ahí viene el federal. Llega, se acerca y se detiene justamente enfrente de nosotros. Y me dice, ¿todo bien? Sí, todo bien, solamente me paré a estirar, un poco cansado. ¿No necesitas asistencia? No, estoy bien. Se agarró y se fue, güey. Yo dije, madres, o sea, qué chingón. O sea, estaría chingón así que te preguntaran, güey, ¿no? Fíjate, hermano, que voy a platicar otra anécdota. El año pasado nos fuimos a Acapulco, igual con el capítulo de Ecatepec. A ver si no se encabrona mi carnal el niño de que voy a ventilar sus cosas, pero me vale madres. ¿Qué van a mi niño? Mi carnal Eduardo. Nos fuimos ahí a Acapulco. También un saludote ahí a mi carnal Marmota y mi carnal el NES de Road Warriors Acapulco. Nos recibieron súper chingón. Y resulta que a mi carnal el niño traía una FT-125 de Itálica. Y aquí en la caseta para salir de México, para Cuernavaca, yo los esperé ahí en Alpuyeca Morelos, y al cabrón se poncha, ¿no? Yo ese día pues, se me hizo tarde y dije, en la madre, voy a llegar tarde. Nos íbamos a ver a las 8 de la mañana ahí en Alpuyeca. Madre, 7 y media me desperté, puta. En media hora no llego hasta Alpuyeca desde Ixtapan. Más o menos es una hora. Entonces, me reportan que el carnal se ponchó, estaban echando talacha y pues bueno, me dio chancecito. Llegué ahí a Alpuyeca y perdí un par de guantes. No sé dónde chingados los dejé. Pasé una birria que según la más chingona, pero pinche birria cara y culera. Lo peor, de una birria y dos cervezas fueron como 300 pesos. Dije, puchingada madre, ¿qué me tragué? Man. O sea, pasado de verga, ¿no? Entonces, veo a mis carnales, nos fuimos a rodar sobre todo lo que era la del Sol, y llegando ahí a Chilpancingo, otra vez vuelve a dar lata a la moto. Se pasa ahí a la vulcanizadora, cambiar cámara, nosotros echamos ahí un refín y vámonos. Y saliendo de Chilpancingo, sobre media pista, otra vez se poncha esa madre. En cierto momento, pues ya aplicamos la de pizzero, se te ponchó tu llanta, nalga sobre el tanque, ¿no? Y ahí vamos sobre el camino. Justamente apenas te pasó eso, ¿no, güey? Hey. Me decía Cato, oye, güey, se ponchó mi llanta, súbete al tanque. ¿Qué llanta es, güey? La de atrás, súbete al tanque, güey. ¿Y lo sufriste? No tanto, ¿verdad, güey? No, porque les decía hace rato al 100 que que pasé a la gas, le eché aire, dije, pues vamos a ver qué tanto está puteada, ¿no? Pero le eché aire y digamos que todavía estaba bien. Entonces dije, pues me subo sobre el tanque y así me la llevé. Pero pues se siente bien culero, güey, cómo se colea bien ojete, o sea, vas esa madre así, mueves y mueves y mueves y mueves, y en cuanto más le metas, más se mueve. Sí. Entonces me aventé todo ese pinche tramo de la Zaragoza, digamos que desde la Agrícola hasta el Peñón, como a 30, a máximo a 40 kilómetros, máximo. Y ya era que me iba, sí, güey, y ya era casi me rompió mi madre. Venían unos güeyes con unas bicicletas. Hijos de su puta madre, güey, parecía que hasta me volteaban, pasaban a mi lado y... ¡Cámara, puto! ¡Píjale, puto! ¡Échale huevos! Y ya luego le pisaban, ya les los pasaba otra vez, güey, porque pues de cierta manera yo sí me podía meter a otros carriles, ¿no? Pero luego me los volví a topar, güey. Y venían, mami, la verga. Digo, ahorita los voy a tirar de la vista. Patada la chingada. Sí, y fíjate que ahí yo apoyo mucho lo que decías, hermano, acerca de la gente buena y mala. Afortunadamente nos topamos a un compa de un camión de esos como de Coppel, que traen rampa hidráulica y todo el pedo. Y el compa se acerca y nos dice, ¿están bien? ¿Qué les pasó? No, pues una moto se nos puteó. ¿Para dónde van? Pues vamos para Acapulco. Chingue su madre, suban la moto. Qué buen pedo. De entrada, pues como que así de, no mames, ¿qué tal si este güey nos quiere robar o nos quiere violar, no? Ya parece tu moto en Coppel, güey. Sí, güey. Sí, pues. Y el valedor trabajando ahí, ¿no? Sí, para sacar su moto. No, y fíjate que el compa nos dijo algo bien, bien chido, que él también era motociclista de allá de Cuautitlán Izcalli, y que él sabía lo que era quedarse ahí puteado, ¿no? Total, subimos la moto ahí al camión, nos fuimos para Acapulco, y ahí en la caseta de la venta, precisamente para irse puebleando, por decirlo así, y para salir a Maxi Túnel. Y nos recibió mi carnal Nes de Road Warriors, ahí nos presentamos, cotorreamos, llega el del camión, y pues ni pedo, dije, pues ya hasta que acabó el viaje, pues órale, ¿no? Pues a ver cómo la llevamos. Y el compa todavía nos dijo, ¿a dónde van? No, pues vamos a tal lado. Ah, miren, yo voy a 2 cuadras, no hay pedo, los dejo. Y el cabrón, hasta donde estábamos nosotros, bajó la moto, y pues le decimos al niño, pues ni pedo, mi niño, hay que pagar, cabrón, esto no fue de a gratis, güey. ¿Qué onda? ¿Cuánto te debemos, compa? Los pantalones. No, el pedo... Mi niño, si me estás viendo, carnal, espero no abrir viejas heridas. ¿Qué pasó? A ver. No, espero no abrir viejas heridas. El carnal iba con una muchachona con la que andaba en ese entonces. No voy a decir nombre para que no se sienta mal. Y todavía la muchachona se fue con mi carnal Farruco en la moto, y venía preguntando, ¿y qué habrá pasado con Lalito? ¿Y dónde estará Lalito? ¿Y estará bien? Le digo, tranquila, tú relájate. Dirás más, échate una chela para que ya te alivianes. Hacía un pinche calorazo ahí en Acapulco. Llega y te digo, baja la moto, y le decimos, pues ni pedo, mi niño, hay que pagar. Y el compa, en buen pedo, no nos cobró nada, ¿eh? No, o sea, todavía le dijimos, carnal, mándale unas chelas, güey, para que se aliviane, güey, y pues con eso paga. Pero algo que nos dijo este cabrón, y se me ha quedado, pues desde siempre, es que siempre hay que devolver el guante cuando alguien lo necesita. Sí, cuando ves a alguien parado, ahora te toca a ti, cabrón, porque si en algún momento alguien te tiró paro, es el momento de... O sea, igual no se lo regresas a la misma persona. Es como una regla no escrita dentro del motociclismo. Fíjate que ahorita hay una tendencia muy interesante acerca de vieja escuela, nueva escuela. A mí eso se me hace una vil mamada, una vil pendejada. ¿Por qué? Porque no necesitas ser un pinche güey panzón, barbudo, ya sin erecciones, para decir que eres vieja escuela. O sea, un chavo que crece, como acá nuestro brother, que viene con esa energía, viene con ese empuje, puede ser vieja escuela. El vieja escuela, en alguna vez lo veíamos ahí en un programa con Raúl Maderas, en otro programa que se llama Capital Biker de Benji Akon, que hablaba de eso, que son caballeros, saludan, brindan su amistad, brindan su apoyo a todos. Desafortunadamente ahora el motociclismo es que de un club salen 10, y el pedo es que no se han fogueado, no conocen, no ruedan, no se dejan abrazar por la demás comunidad. En algún momento nos decían, ¿por qué nosotros no, algunos no traemos el chaleco lleno de parches? Yo les decía, yo prefiero que tú me recuerdes en una gasolinera, en una taquería, en un Oxxo, y que digas, yo rodé con ese güey o yo cotorré con ese güey, por el momento, y no tal vez por estar lleno de parches. Che, huevo. Y es que uno ya está también, ya sabe a quién saludar, a quién no, güey. Porque ya ves al güey de chanclas, sin casco, güey. A ese güey ya no lo saludas, güey. No mames, güey. Sí, no mames. Ceja depilada. Sí, güey. Ya no, güey. Sin embargo, ves a alguien, tal vez no enchalecado, pero que sí trae sus guantes, trae sus cascos, mayor falla, güey. Pues sí le haces la seña, y es la señal de amor y paz debajo del manubrio. Y si es respondida, que a toda madre. Y si no, pues sin pedo, güey. O sea, a final de cuentas es como el pinche saludo que das a la señora de recepción que nunca te contestas, güey. Pero tú no eres mierda, güey, sino es esa persona que no lo está haciendo, güey. Fíjate, hermano, que es una cuestión de valores. En algún momento me dijeron, cuando yo, digo, perdón por el comercial, me mudé a HD. Me decían, tú vas a ser bien mamón, ya no te vamos a sacar de la agencia. Algo que yo tengo antes de ser usuario de, yo siempre tuve japonés, Honda, Suzuki. Siempre me gustó mucho, digamos, que el merchandiser que emite la marca, ¿no? Playeras, peluches, accesorios, ¿no? Siempre tuve esa convicción y siempre tuve ese deseo de querer ser, pues, carlero, ¿no? Y me decían, tú te vas a volver bien pinche mamón, te vas a volver bien mierda. Pero fíjate que entras al mundo HD y no te dan ganas de quedarte. Te das cuenta que es más pinche fangoso que estar aquí con la banda, que sabes que es tierrita suelta, ¿no? Que sí va a haber uno que otro cabrón, que es culero, que es ojete. Eso pasa en todos lados. Que, haciendo paréntesis, ya ves 100... No todos los jarleros son mamones, güey. Tenemos un gran ejemplo con Ray, güey, con Lugo, y le he presentado a varias banditas, güey. El pinche el Robocop también, güey, también es relax. Dice, no, es que son bien mamones con las motos, güey. Bueno, y tal vez sí, cabrón, con su pinche máquina, cabrón, pero no mames. El tipo de gente, güey, es completamente diferente. Fíjate que esa vez, bueno, retomando esa anécdota de cuando me ponché ahí en Villa Guerrero, estaba yo debajo de un puente. Te digo, yo creo que ahí me castigó el dios de la carretera por soltar, brincarme en la caseta. Pasando la caseta, o sea, se bajó la llanta, ¿no? Bueno, ahí estoy esperando, viendo qué pedo. Desde ahí aprendí a cargar mi inflayantas, así vaya a la esquina. Y bueno, pasa un grupo de cabrones hog, no voy a decir el chapter. Pasan estos güeyes y yo todavía ahí haciéndole con mi manita. Ayuda. Y ni madres, ¿eh? Se siguieron los hijos de su pinche madre. Dije, órale, putos, va, no hay pedo. Me regreso, voy, ya había conseguido un inflayantas y todo el pedo, voy a una gasolinera a terminar de echar el aire y pasa un independiente. Y el chavo con su reflejante de Harley, su casco, sus botas, o sea, dije, ay, güey, yo me quedo corto frente a este compa. Y el cabrón todavía buena onda, oye, hermano, ¿te pasó algo? ¿Necesitas algo? No, mira, mi hermano, nada más es llanta, pero ya voy a llegar. ¿Seguro? Sí. Y todavía tuvo la decencia de decir, no, pues es que él traía un Iron 883, incluso todavía como que él traía los plásticos a nueva la pinche moto. Y tuvo todavía la humildad de decir, no, es que yo no voy a poder empujarte con mi motito chiquita. Sí. Y yo así de, pues la verdad, digo, no me desprecio yo mi máquina, pero hay motos muy bonitas, muy equipadas, y pues dije, qué buena onda de ese compa. Y también tengo muchos amigos jarleros, que son la pura banda, son buena onda, pero también conozco muchos pinches jarleros que dices, no mames, cabrón, cómprate dos pesitos de baño de pueblo, porque la verdad, la máquina no te hace más ni menos. Yo he entendido que el mismo putazo, el mismo aire que vives en una Itálica, en una Honda, en una Harley, es lo mismo. Era lo que te preguntaba, porque desde que vi tu máquina, muchos motoclubs solamente son de ese tipo de máquinas, güey, que solamente jalan con puros carleros. Y sí los entiendo, ¿no? Que en algún momento dicen, es que mira, güey, está chingón salir con puros carleros porque pues aguantan la rodada de, no mames, de ir a 120, güey, 180, y pues no se paran en el camino, cabrón, y por lo menos llevamos gente que le sabe las Harley, cabrón. Sin embargo, si van de chile, mole y pozole, no sabemos quién tenga tal vez las refacciones o ese aspecto, ¿no? Yo siento que, no mames, he visto rodadas, güey, hasta de Vespas, güey, y ahí van en chinga, güey, pero van bien formaditas y se ven chingonas, güey, y es el gusto, güey, de ser motociclista, ¿no? Y es lo que es Bikers Crew. Bikers Crew es eso, ¿no? El hecho de que te guste andar en una pinche motoneta o te guste andar en una BMW, en una Harley Davidson, güey, en una, no mames, güey, en una Cross, güey. Es solamente eso, güey. Es el gusto por las dos ruedas. Y hasta si tienes cuatrimoto, sin pedos, güey. Fíjate que en ese aspecto, hermano, el club no es elitista. La gente tampoco es elitista. Tratamos de fomentar ese motociclismo de que en lo que vas es en lo que regresas, y que regreses con una risa, ¿no? Nos pasó Te decía, este sábado que fuimos a rodar al aniversario de Cholocos, iba mi carnal Zeus con su DM 250 me parece, mi carnal Ángel con su 125, mi carnal el Capi con su Ninja 250, mi carnal Pollo con una Shadow 1100 y tu servidor con la Dynamite 340. Y fíjate que la verdad, por las cuestiones del clima, la verdad yo no me la pasé muy bien en el evento, estaba muy lluvioso. Sin embargo, super evento de mi carnal Elic, Ventura y todos los chavos de Cholocos. Pero lo que más me gustó de esa salida fue cuando salimos de Toyocan y de Comonfort, que estábamos ahí esperando en un Oxxo a mi carnal Pollo. Salimos formaditos, ¿no? Salimos como un convoy y llegamos como un convoy. De hecho, cuando llegamos al evento, así como que, estos güeyes, qué pedo, ¿no? Porque, pues, decidimos hacerlo así, ¿no? En otra ocasión también, este domingo fuimos a rodar con mis amigos de Superbikers Ixtapan, que es un crucito que se está conformando ahí en Ixtapan, ahí con mi amigo y compañero de la chamba, Sinaí Serna, mi carnal, el Diablo, Juan Pablo, ahí el Cochi, que... carnal, recupérate de ese putazo del domingo. Y también por ahí el Angelito Baena y el carnal Freddy Gómez de Crotalus Piedras Negras. Y fue bien chistosa la corridita porque todos ellos traen pulsares. Pulsar, exactamente. Sí. Y nos fuimos a ver fútbol, ¿no? Fuimos a ver fútbol, a mentar madres como todos los deportes. Y de ahí fuimos a una comunidad que se llama El Llano. Y es una comunidad donde pues hay curvitas, a ellos les encanta. Yo fui a raspar un poco escape, por lo mismo que está chaparra la moto. Vamos a sacarle más cromo. Y nos la pasamos muy bien. De ahí regresamos ahí a un restaurante que se llama Los Arapes en Ixtapan, al karaoke y una convivencia muy padre. Y la verdad es que yo con ellos me he educado un poquito a meterle velocidad, porque esos chavos sí la arrean un poquito más, le curvean más. Incluso ahí también se me olvidó comentar Bambú. Ese Bambú también buen chamaco para la curviada. Y te digo, hemos tratado de convivir con todos los sectores, cilindradas bajas, cilindradas altas, pero siempre con esa humildad de decir, la moto no te hace más ni menos, siempre firmes y fuertes. Así como lo que tú comentas, que el grupo es muy abierto, pues me imagino que hay otros que son más cerrados, no, más elitistas. Aquí mi pregunta es, ¿Qué tanto hay, no sé, de roces entre los motoclubs? ¿Existe una enemistad entre motoclubs? Es que los Bad Monkeys odian contra los White Monkeys, o no sé, algo así. Está chingón eso que estás comentando, pero nada más deja hacer los comentarios de la banda que nos está comentando. Dice José Omar, dice, presidente de los MC Lobos Esteparios presentes. Saludos, carnal. Chepo Acosta dice, saludos a todos los de la producción y al carnal Ray. Saludos, mi Chepo. MR Enero dice, que suelte nuestro himno, carnal. Joel Pérez García dice, salud Ray, papá Pitufo desde la sede Hidalgo. Saludos, papá Pitufo. Víctor Mazón dice, los Bad Monkeys no tomamos, carnal. Ja, ja, ja. Ahorita veremos. Beth Sanz manda un sticker de una chica guiñando. Omar Hernández saludos, dice, saludos hermanitos de Almas del Camino, MC Cancún. Chingón, bandita. Ay, todavía hay más. Vegeta dice, de por sí a ti no te dejan tomar. Le contestan a Víctor Mazón. José Luis Fuentes dice, saludos al profe Ray desde Toluca, eres profe. Así es. Ay, así cabrón. Es. Adrix Isra dice, eres la reata, carnal Ray, ánimo, saludos bro, de chico nómada, de chino nómada. Es chino. Luisito Terán dice, un saludote al profe Ray desde Villa Guerrero. Chingón, mandita. Vámonos a un pequeño corte comercial y regresamos a esto que es Bikers Crew y regresamos para decir adiós. Instituto Gnóstico de México, plantel Ixtapaluca. Ven y conoce nuestras instalaciones. Termina tu bachillerato, puedes hacerlo en examen único, modalidad de 3 meses o bien en el sistema escolarizado de 24 meses. Contamos con especialidad en auxiliar de enfermería, asistente en administración y contabilidad, auxiliar educativo, perito en criminalística. Estudia una licenciatura escolarizada o ejecutiva a 3 años en las áreas de pedagogía, psicología, derecho, administración, criminalística, contaduría, enfermería. relaciones internacionales, trabajo social, bienes raíces, ciencias de la educación, seguridad pública. O bien, obtén tu título en tan solo 10 meses por medio del sistema de profesionalización en carreras como Derecho, Administración, Psicología, Pedagogía, Criminalística, Contaduría, Relaciones Internacionales, Informática Administrativa, Seguridad Pública. Si buscas estudiar una maestría, tenemos Ciencias de la Educación, Ciencias Penales y Juicios Orales. También ofrecemos doctorados como son en Educación, Derecho y Derechos Humanos. Por si fuera poco, contamos con un curso certificado de inglés y francés. Iniciamos cada 2 meses. Instituto Gnóstico de México tiene los planes de estudio adecuados para cada necesidad. No lo pienses más. Te esperamos en calle San Roberto número 7, Colonia San Isidro Soquiapan, a 2 cuadras de la Óptica Americana de Ixtapaluca. Comunícate al teléfono 55 43 97 64 67 o envía mensaje vía WhatsApp al 56 12 73 53 57. Instituto Gnóstico de México, plantel Ixtapaluca. Tu pasión, tu profesión. Alcanza tus sueños. Muy bien, bandita, pues regresamos. Y bueno, se había quedado una pinche pregunta en el aire que era... Decimos que si... que si había algún, así como hay varios crews, que si había alguna rivalidad o si ustedes tenían alguna rivalidad con otros monkeys o con otro... Pues que puede haber otros monkeys, güey, que, oye, así como los Simpsons de los Hell Satans, oye, me robaste el nombre y te comes la sudadera, pues algo así, ¿no? Con los Arctic Monkeys, güey. Con los monkeys de los 60s. Sí, güey, a huevo. Sí, pues. No, fíjate que hemos tenido la fortuna de tener muchos clubes amigos. Digo, cada uno de los carnales de los diferentes chapters tiene ahí en su territorio clubes amigos. Nosotros tenemos... aquí en lo que es Toluca, para más preciso, pues amistad con Rutas por Delante, que hace 15 días estuvimos ahí en su programa, también de cotorreo. También en algún momento participamos en el programa de mi carnal salsero de Calix Biker. También tenemos ahí muy buena amistad con Charros MC, que su matriz viene desde, me parece, California, ahí con Jonás. Carnal Jonás de allá de Ecatepec, Bambuchas y todos los chavos. Y tenemos amistad con muchos clubes. Respecto a rivalidades, yo creo que el motociclismo mexicano es hacer amistad, es hacer amigos, es sumar, no restar. Y pues bueno, regresando un poquito, tuvimos apenas una desbandada en Peto, Yucatán, una desbandada por, pues... y esto va con dedicatoria para ti, mi carnal Nero, pues del niño Chapulín, ¿no? Que tú sabrás quién es. El niño Chapulín fue una persona que, pues, desafortunadamente estuvo maquilando planes atrás de nosotros. No tuvo el valor de decirnos frente a frente, ¿saben qué? Pues su onda no es mi onda, me retiro. El vato maquiló planes, hizo cosas que no deben de ser. Yo creo que cuando te das cuenta que tal vez aquí ya no es tu lugar, se vale decir gracias y adiós. Y pues el compa se salió. Y curiosamente a la semana ya andaba en su condado rodando y pues ya con sus colores. O sea, ni siquiera pasó un periodo de luto, de despedida a su chaleco, de despedida a su familia para hacer su onda. Por ahí también tuvimos otra desbandada con un canijo que quiso, pues yo creo que en todo esto hay jerarquías, hay categorías que debemos respetar. Y una es que mi carnal Sober, pase lo que pase, él siempre va a ser el fundador de esta onda. Nadie de mis carnales, hablando desde mi rol de asesor nacional, nadie va a poder tomar ese lugar. Que si en algún momento en nuestra directiva nacional dijéramos, ¿sabes qué, Cachas? ¿Sabes qué, Diablo? ¿Sabes qué, Baude de Jalisco? Ustedes pueden ser los siguientes presidentes nacionales. Sí puede ser, pero el que siempre va a tener el peso de ser el fundador de esto, sí, va a ser, claro, mi carnal Sober. Este compa, pues, que digo, hizo otro motoclub, que ya son dos motoclubes hijos de nosotros, pues quiso saltarse esa regla no escrita y pues aprovecharse de una situación donde no estaba disponible mi carnal Sober por cuestiones muy personales y pues no. Entonces, la verdad es que con esos dos clubes creo que son los únicos con los que hasta les hacemos bullying les hacemos bullying. De hecho, hay por ahí un programita de luchador cibernético, que también es, en su momento fue motociclista, y luego yo también ahí me conecto y mando saludos. Y la otra vez les mandamos un saludito a un cabrón que también deshizo un capítulo aquí en Toluca, ¿no? Entonces son los únicos clubes, dos clubes que les digo que tenemos problemas. Por ahí teníamos un detallito con mi carnal Zeus y con mi carnal Cachas, de un cabrón de otro club, pero ya estamos trabajando en limpiar esa onda, porque pues bueno, el compa se puso arisco por el famoso parche del diamante, ¿no? Que muchos asocian con One Por Center. Nosotros no somos One Por Center, somos un motoclub, pues podríamos decir 90% motociclista, pero también 10% familiar. ¿Por qué familiar? Porque hay carnales que llevan a su esposa. Sí, claro. Mi carnal Nero, por ejemplo, ha llevado a su niña, a su esposa. Mi carnal Pollo también de Toluca ha llevado a sus niños, mi carnal Diablo a su esposa, allá Zeus con Dayana. Entonces damos esa oportunidad, pero realmente tener rivalidades con nadie, considero yo, a excepción de estos dos clubes, no. Simplemente decimos, ustedes son hijos de nuestros dos huevos. Muy bien, muy bien. Qué bueno que utilizaste las palabras correctas también para... Ay, güey, ¿cómo decirlo, güey? Para... ¿Qué? Para decir que hay esa banda que sí está chido que haya estado con nosotros, pero pues, también qué bueno que ya no están, ¿no? Es que ahora sí que el Judas está ahí en todos lados. En todos lados, güey. Pero güey, tenemos un ejemplo, desde güey, que hemos claro, tenido... ¿no? Es que nosotros tenemos podcast desde el 2005. Oh, ok. Entonces, siempre ha habido banda que ha querido como que... usurpar, tomar en... el concepto. Adornarse con sombrero ajeno. Que está contigo, le gusta el pedo, pero dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo tengo yo? Mejor. Justo, güey. Entonces, pues esa pinche bandita está mal, porque bueno, uno ya tiene como que unos cimientos, una idea contemplada y... está gacho, ¿no? Que ya se quieran agarrar de algo. Yo no veo mal, güey, que digas, órale, no me, como lo dice él, no me gusta tu onda. Está bien, lo platicas y te vas, ¿no? O sea, hay que ser agradecido en todos lados, la neta. Sí. Porque te guste o no te guste, güey, te enseñaron cosas. Aprendiste algo. Por algo te estás queriendo ir a hacer tu motoclub, ¿no? Entonces, pero irte así rata y así todo como las chachas que agarras, te quitas todo. Sí, güey. Eso no está bien, güey. Y se van, güey. Eso no está bien. Fíjate que hubo, te decía, de esta persona que quiso usurpar ese lugar nacional. Digo, ojalá le vaya muy bien. El día que quiera hablar conmigo, siempre vamos a estar ahí puestos. Va a haber tiro, dice. Pero hay algo por lo que no podríamos hablar con él. Y ese se llama que esta persona quemó el parche. Aquí nosotros tenemos una regla de que si tú te vas tienes que entregar tu parche. Obviamente, mucha gente dice, regreso mi parche y me vas a regresar lo que me costó. No, o sea, no es como que doy y cambio. O sea, obviamente se pagó por la maquilación. Sí. Pero al final de cuentas es una marca de nosotros que te permitimos lucir. Entonces, se podría decir, tal vez pagaste el alquiler. Entonces, en todo motoclub, en todo MG o en la mayoría, se maneja esa regla de que si tú te vas, tienes la obligación moral de regresar tu parche. Exacto. Esta persona en su momento se atrevió a quemar un parche. ¿Quemar no literal? Sé, literal. ¡Ah, la verga! O sea, pensé que lo decías nada más de quemar así. De habladas, no. Sí. O sea, esta persona quemó el parche. ¡Qué hijo de puta! Sí, o sea, literal. Y esa anécdota la sabe mi nacional Sober. Incluso peleamos esa parte porque eso no debió haber sido. Pero me dijo... güey, o sea, no mames, tal vez nada más lo quitas, pero quemarlo, güey, no mames, güey. Sí, o sea, ardido, ¿no? De ardido, güey, ¿no? Y mira, no es... O sea, digo, y sí, pues me vale madres, ya ellos saben cómo está el pedo. La litografía de su chaleco, yo podría decir que es un 99% parecida a la de Bad Monkeys. Chale, qué mal pedo, güey. Pinches hijos bastardos, güey. Son unos hijos bastardos, güey. Y el otro cabrón que te digo de Peto, fíjate cómo es la gente de falta de imaginación. Se le ocurrió... Monkeys malos. No, fíjate. Monkeys malos. Pero ni siquiera en español, ¿no? Monos malos. Bad monos. No, fíjate lo que es falta de imaginación. No sé si han visto que hay unas playeritas que tienen un logo de Café Racer, que es un muñeco sobre una motito con su casco espacial y todo. Este cabrón, o estos cabrones, se les ocurrió poner eso como rocket central. Un rocket de un parche, de un motoclub, debe ser algo que nazca sobre todo de tu imaginación. Original. Y sobre todo que sientas una convicción con el parche. Cuando me preguntan, oye, ¿por qué eres mono malo? Pues simplemente porque soy una persona. Le das un putazo y las... Y pongo a Ramón Rojovilla la changa. Más claro, güey. Sí, no. Te traigo al ese monito que salía con la chica superpoderosa. Dale, el moco gogo. No. No, pero fíjate que el hecho de ser Bad Monkey, cuando nos preguntan, oye, ¿qué es ser Bad Monkey? Simplemente ser algo diferente al ordinario. Es todo lo que yo les digo. ¿Quieres realmente entender la dimensión de esta onda? Agarra tu motito y vente a rodar conmigo o con los demás chatas. Chingón, güey. Excelentes enseñanzas de Ray, güey. Excelentes frases. Ya mandamos saludos a todas las personas que quieran acceder o integrarse a Bad Monkeys. Ahí está la posibilidad, güey. Y pues está chingón. Gracias por haber venido. Espero que no sea la última vez. Que no, hermano. Tengas oportunidad de traer a más capítulos, a más capitanías, claro, que vengan y que le caigan para cotorrear. Porque bueno, este es un espacio para los motociclistas, para los motoclubs, güey, para esas anécdotas chingonas, güey. Entonces, muy agradecido, mi hermano. Y bueno, no, pues despídete, carnalito, mándale saludos a toda la bandita. Pues bueno, se me olvidó comentarles algo hace ratito que platicaban de los tips. Siempre encomiéndense a alguien superior cuando sales a rodar, ya sea Buda, Mahoma, Jehová, Memín Pingüín, sí, lo que sea. Maradona, güey, que... Oye, que aquí en Puebla iban a hacer una iglesia. Ya está, güey. Ya está Maradona. Oh, sí, estar bien pinche fumado. Ahí no les van a dar hostia, les van a dar coca. Pero bueno. Esos carnales se tropiezan con la división. Ah, sí, cierto, güey. Ahí todos tienen mano de Dios, vaya. Sí, pero fíjate que yo siempre me encomiendo, digo, yo en mi caso me encomiendo a Dios, pero siempre hay que tener una figura a la cual verla en nuestra mente cuando ruedas, de llegar y decirle gracias por esperarme, por preocuparte. Y pues la verdad yo quería mandarle, o quiero mandarle un saludo muy especial a mi novia, que está, si me estás viendo, amor, hoy no tomé, para que no digas que ando de pinche gracioso. El video constata eso. Hey. No, ha sido una persona que públicamente lo digo, me ha aguantado mis pendejadas, pero que también sin ella, sin mi lolis, sinceramente no hubiera llegado a donde estoy como persona, como profesionista y sobre todo como Bad Monkey. Y pues también ahí a todos mis carnales de toda la nación Monkey, que me dieron esta oportunidad de trabajar como asesor, como consejero. Y pues bueno, estamos echándole ganas. También agradecerles a ti, mi Rino, a ti, mi Cato, por la oportunidad. Y sí, ahora sí que... en cuanto puedan estos locos, porque me imagino que van a querer venir aquí a tu programa. Sin falla. Con todo gusto te los traemos allá, todos los chamacones. A huevo. Que venga toda la pinche jauría de monos, güey, sin falla. Pues el programa interesante. No había tenido la oportunidad de estar, de hacerle preguntas a alguien de un motoclub. Solamente había escuchado los podcasts donde habían venido anteriores motoclubs. Es interesante ver los puntos de vista, cómo cada uno tiene su filosofía, por así decirlo. Es bueno porque de verdad notas que hay una diferencia entre ellos. Hay, digamos que hay comunidades que básicamente todas son las mismas, pero aquí me voy dando cuenta que no es así. Cada uno es diferente, filosofías, sus reglas, el tipo de personas que están dentro de... Fíjate que eso llama mucho la atención si... Por ejemplo, no sé, ya alguien que esté escuchando los podcasts y le interesa pertenecer a un motoclub, pues ya escuchó diferentes posturas, ya puede mandar su solicitud, ¿no? Si les llama la atención, ya sean los monkeys, los fantasmas que han estado aquí. Es muy interesante, entonces El podcast es una ventana abierta también de información para que ustedes se conozcan. Y a mí me ha ayudado muchísimo. Fíjate, el Rino hace el chiste de que, no mames, el pinche Cato se compró una moto nada más para salir en Bikers Crew. A huevo, ¿eh? Pues que casi se aplica, ¿eh? Sí, güey. Sí, se aplica, yo creo que sí. Porque tanto, él también hemos tenido también motoclubs como independientes, por ejemplo, el caso de Matt Muri, que es Ricardo Ramírez, que por cierto nos manda saludos. Saludos a mi estimado Rino, toda la banda que está ahí en Bikers Crew. Saludos, carnal. Saludos a todos. Y también comparte sus diferentes experiencias, anécdotas, güey. Y si te das cuenta, no hay mucha diferencia en eso, güey. Es la comunidad biker que estamos divididos entre los que queremos hacer las cosas bien y los que no. Entonces, bandita, tiene que haber más esa posibilidad de hacer las cosas bien a los que no. Así que échenle huevos. Eduardo Arenas Rivera dice, saludos desde Morelia, Tlacotepec. Saludos, carnal. Y bueno, yo me despido sin antes recomendarle, poca madre, que pasen a nuestra página. Diario subimos desde memes graciosos de piolines, güey. No, pues subimos de todo, güey. Desde videos, recomendaciones, algo cagado, algo chusco, alguna recomendación de que no hagan, o fíjense cómo está la rata. Entonces, todo relacionado a los bikers. Entren a Facebook como Bikers Crew Podcast. Y si están escuchando esto en Spotify, migren para allá. Y si están escuchando esto en Facebook, migren para el Spotify. Y sin pedos, güey. Muchas gracias, Ray. Muchas gracias, Cato. Y bueno, nos vamos con esta rola. Esto es un cover de Marilyn Manson. La canción se llama Beautiful People. La banda se llama Vodka Oz Hospital. Y nos vemos en la siguiente emisión. Yo fui Rino. Y afortunadamente ustedes no. Sayonara. Nos vemos. Saludos. The beautiful people, the beautiful